Tiene silencio el micrófono, teacher. Thank you. Okay, hello everyone. Daisy and Margarita, right? Only two. Good evening. I love the voice of Daisy. It's very, very cute. It's good evening. So sweet. Very sweet. Okay, I'm trying to put some light here because maybe it's better here. Yeah, maybe. Yeah, you can see me better. Okay, how are you, girls? How are you? Fine? Fine. Fine. You look like you're like your throat. Are you sick? In the hospital. Oh, yeah. How is your mother? Better? Better. Okay. I'm glad it's better. Okay, yes. Chiquillos, gracias por venir. Vamos a ver si van agregando todos los demás. Ya vino Daisy, Margarita fueron las primeras. Ingrid, Rachel, Oscar. Bueno, el que salva a los hombres, siempre puntual. Okay, bueno, empecemos. Tarea, el examen, mejor dicho, que ahí vi bien. Dios mío, dije, ¿qué les pasa? Bien activos, súper activos, afligidos, diría yo. Afligidos. Vamos a ver cómo está el examen. Vi a Consuelo bien afligida. Tenía muchos problemas. A ver. Solo son, sí, tan poquitas preguntas, hombre, tan abatidos. vamos a ver la primera. La primera, ¿sí? Dígame. Mire los gatos de Oscar. Los gatos de Oscar. Quiero ver, yo tengo uno negro también, pero ese está chiquito, ese es como de quizá unos 2 años lo más que tiene. Qué bonito. No, 5 meses tiene, está chiquito. Ok, how old is the Oscar's cat? How old is he? Oh, he's cute. Guácala. Yo también era así hace 7 años, yo era así, así que no podía ver ni un gato, así ni uno, pero ni en pantalla, así nada. Y me daban miedo, me daba cosas que las uñas, decía yo, me van a arañar, me van a dejar toda marcada. No, y conocí al que me enseñó a amar a los gatos. Se llamaba Yugi. Mi gato adorado. Fue el mejor gato que tuve en toda mi vida. Lástima, ya es gato angelito. Se murió. Sí, fue el primero que se murió. Lástima. Pero tengo a su hermanita. Todavía existe, tiene 7 años. Él se llamaba Yu-Gi-Oh Kiyomaro. Siempre les pongo dos nombres. Yu-Gi-Oh Kiyomaro. Y la hermanita se llama Kardashian. Kardashian Marisela. Se llama Kardashian porque es bien picky. Es súper así picky. Es toda creída. Entonces le puse Kardashian. Ella entiende por Cardi. Así. Así en inglés. Cardi. Ella entiende. Así se llamaban. Uno era japonés y la otra era americana. Pero sí, se murió mi muchachito lindo, ni modo. Tienen que cuidar a los gatos porque los gatos tienen una salud. Por ratos es una salud delicada. Por ratos. Bueno, let's see. First question of the exam. What was the first question, Sarita? As you were teaching. Good evening, teacher. Good evening. First question. ¿Cuál era la primera pregunta?
Mejor dicho, ¿cuál era el complemento de la primera pregunta para que fuera esa respuesta? Todos hicieron la tarea y hoy están callados, no entiendo. ¿Cuál era la uno? A ver, díganme. Dedocráticamente voy a tener que escoger. ¿Cuál era la uno? De cuál, teacher, I don't understand. I'm talking about the exam in the WhatsApp. Exercise 4.8. Yo lo hice la primera semana, teacher, ya me olvido. A ver, la primera, la respuesta era, o es mejor dicho. Good looking. Good looking, okay. But the answer is, how old is your brother? What was the question? Estoy yendo al revés para ver si han entendido lo que han respondido. No estoy yendo como en el examen. Estoy yendo al revés para que cuando identifican la respuesta, quiero ver si saben cuál es la pregunta. A ver, how old is your brother? That is the answer, but what could be the question? Estamos preguntando estamos preguntando cuál es, qué edad tiene tu hermano. Ah, no me deja entrar. Alguien está diciendo no me deja entrar. Quiero ver. ¿Quién será? No, no es conmigo. Es otra persona. How old is your brother? 30 years old. Oh yeah, thank you. Yeah, that would be the possible question. Okay, second, how tall are you? ¿Cuál era esa? ¿Qué tan alto eres? Nadie. Very tall. Very tall. Okay. And third, what does he look like? 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 The rest. Long. What does he look like? Is he's tall and very good looking. Very good looking. Lo principal, Ryan, es cómo se mira. What does he look like? Entonces le está diciendo, es alto y muy guapo. Muy guapo, muy bonito, muy. He's tall and very good looking. Es alto y muy guapo. Ok. Entonces, cuatro. How long is your sister's hair? Long blonde hair? No. My sister's hair is medium length. Exactly. Okay. Now, number five is, how old are you? I am 40 years old. Exactly. Number six, the final one. They are nice. Sorry. What do they look like? They are nice, beautiful, and very tall.
Okay, so this is por ejemplo, cuando empezamos, cuando le preguntan cómo son tus, tus, por ejemplo, tus hijos, suponiendo que tenga varios hijos, ¿verdad? Entonces, le pregunta, what do they look like? ¿Cómo se ven ellos? Y entonces le contesta, they are nice, beautiful, and very tall. Ellos son, es como que son nice, es como que son buena onda. Agradables. Agradables, sí. Beautiful, bonitos, y muy altos, very tall. Yes. Okay, so that was the exam. It was very easy. I don't know why Consuelo had a lot of problems with that, because we were reviewing that all for more than two days and making questions. Okay, we are going to see a next lesson that is in this session, participants will listen to a description of five people in order to develop participants' listening skill. A ver, vamos a practicar listening. Vamos a compartir la pantallita. Pantallita, y me dicen cuando están ya, ¿verdad? Se supone. Entonces, vamos a poner aquí, vamos a leer. In this session, participants will listen to a description of five people in order to develop participants' listening skill. En esta clase, los participantes escucharán una descripción de cinco personas con el fin de desarrollar la habilidad auditiva. Quiero ver. Teacher, no puedo visualizar nada, solo le escucho. ¿Quién? Margarita. ¿Y el resto solo me oye o ve la pantalla? Yo sí la puedo ver, teacher. Ah. Entonces, Margarita, si me escucha, cierra y vuelva a abrir. Para que le reinicie el, para que pueda visualizar. Ok, si no me avisa, porque algunos, varios salones de clase tienen este problema, nosotros no, solo Margarita. Bueno, vamos a extender toda la pantallita. Siguiente. A ver. Listening exercise. Instructions. Listen to the audio program and fill in the gaps with the missing information. ¿Verdad? Entonces, vamos a escuchar el audio y completar los espacios con la información correcta. Lo vamos a hacer entre todos. A ver, lo vamos a oír dos veces. Es lo que normalmente cuando hacemos algún examen de inglés o algo así, nos ponen los audios dos veces nada más. Si necesitan una tercera, pues vamos a hacer la tercera, pero normalmente dos. Vamos a oír. Ay, Dios mío. Hoy está lento esto. Lentísimo. Wow, me sacó. Vamos a ver si le da play aquí. Ahí adelante de del play. Un poquitito más adelante, colóquese del play. Ah, ya más. Vi que está. Oh, okay. Tiene, uh-huh. Tiene mal el on click. Yes. Pero no se oye esto. Se oye este volado y tiene todo el volumen, ¿ves? Ah, no. Pero aún así está mudo esto.
¿qué le pasará? Ay, ni modo, yo creo que lo voy a tener que ir hoy Google Drive. Capaz que es para bajarlo. Ah, es una M4A. A ver aquí. No. Pero me tengo que reportar esto para que vean que no sirve. Teoría tiene que servir. ¿Ya han escuchado audios ustedes aquí? Sí. Sí. Yes. Pues no sirve este. Yo tenía un problema, pues ahorita no puedo ver muy bien. Ajá. Pero yo tenía un problema en la tarde también cuando estaba haciendo la sección 4. Una parte donde aparecía como un audio, me costó bastante escucharlo. Porque lo escuché una vez y después que lo quise escuchar otra vez porque pues, no había entendido muy bien. Entonces ya no pude reproducirlo. Porque hasta después, al rato, sí, ya pude reproducirlo, pero sí me costó bastante. Sí, tarda bastante para que recargue el video. Sí, pero sí tarda mucho. El buffering está malo. No tiene buen... Porque la inter no creo que sea. ¿Y alguien lo tiene por ahí que suena? No. Yo lo tengo. ¿Y lo puede poner ahí para que se podrá oír? Porque de aquí que cargue esto. ¿Reproduce con el solo hecho de compartir la pantalla? No. Pero si solo es audio, lo puede poner con sus audífonos. Lo que pasa es que como yo estoy grabando la clase... Usted no la está grabando, entonces no le puedo ceder el control. Ese es el problema. Entonces, yo igual solo la escucho, dice. Ajá. Ay, no. No vamos a poder hacer ejercicio. No. Vamos a hacer, pero qué barbaridad. Vamos a intentar una vez más. Usted le dio aquí, vaya, hoy sí le di bien, ¿ve? Pero ahí se va a quedar, ¿verdad? Mientras carga. Sí. Bueno, mi audio ahorita se escucha, pero no sé si solo enciende el micrófono y lo reproduzco, ¿será que se escucha? Sí, o sea, solo con el micrófono, pero el micrófono suyo del el ajá, audífono. Sí, sí. Ajá, a ver, intentemos entonces. Vaya. No oigo nada. ¿Sí se escucha o no se escucha? No, nada. No escuchábamos nada. No se escucha. ¿Será que se oye así como cortado, verdad? Porque a mí no me, no se me despliega, pero quiero ver en el Open with Zip Structure, dice. Es que está dando problemas, la conexión, no sé por qué. Solo se oye así como que están cortando algo. Ajá. Como que muñequito. Ay, Dios, Zip Structure me lo quiere bajar. Ay, es que este, me acordé que esta es. Quiero ver aquí. La misma. Hoy sí. Oigo algo. Pero no se oye bien. No van a poder hacer el ejercicio porque no se oye bien. ¿Se escucha? No. Se oye como con eco. Entonces, para hacer el ejercicio hay que escucharlo bien. Yo diría que no se escucha, o si escucharon. Se oye, pero así como que se va y se viene. Ajá, sí, es cierto. Yo creo que no vamos a poder hacer ese entre todos. Porque sí está difícil. Qué lástima. ¿Será que no da play? Porque quiero ver, quiero probar una cosa.
Porque este es Safari. Quiero ver si lo, si lo hace en Google Chrome. ¿Escuchamos? Yes, teacher. Ok, pues era el browser, el navegador. Es que yo uso Safari y es para Chrome. Bye. Ok, as I said two times, it's all the times that usually on English audio is repeating, but I think we will need more. So let's see. Vayan, les he partido la pantalla para que vayan viendo lo que vamos a contestar y el audio aquí a la par, ¿verdad? Entonces, el primero habla de Brian. Vamos a oírlo una vez más completo y van a ir viendo aquí como las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué te ir como completando qué es lo que está diciendo? Vamos a ir la tercera vez, vamos a ir completando según dice el ejercicio. A ver. Otra vez. Tricky. Hair and a mustache. He's about 30.
Okay, so let's begin one by one. Okay, again. Page 60, exercise 4, listening. Who is it? Part A, listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. I think Brian is good looking. Perfect. Clapping. Okay. He's pretty tall. He is pretty tall. Very tall. Pretty tall. Pretty tall. Okay. Dark brown hair. What color is his hair? Dark brown. Dark brown. Exactly. And a mustache. Okay. Can you please translate that? Bigote. Uh-huh. Bigote. Sí. Mostacho. 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 Uh-huh. A ver, ¿qué? ¿Cómo es Brian? Es guapo. Es muy alto. Uh-huh. Es good looking. Es guapo. Ajá. Uh-huh. ¿Qué más? Su cabello es como marrón. Sí, oscuro, ajá, marrón oscuro. Y tiene 20 años. Y tiene mostacha. Bye. Muy bien, bien, bien. Hoy vamos con. Ah, y tiene 30, es casi tiene 30. He's about 30. Ok. Vamos a ver si oye eso. Uy. He's about 30. Uh-huh. Vamos a hablar hoy de Tina. Tina's 18. She's got red hair. She's got red hair. Okay. Shoulder length and very curly. Mm-hmm. Es muy colocha. Very curly. Curly, okay. ¿Y qué querrá decir she has shoulder length hair? Que ella cuida su cabello. No, this is not Head and Shoulders. This is not the brand. It's not the shampoo. Hasta los okay. hombros. Hasta los hombros, correcto. She los tiene hasta aquí cuando uno dice hasta mediano, ¿verdad? Medium hair, okay. And she always wears interesting glasses, just for fun. ¿Qué usa ella?
Lentes. Lentes, ajá, ¿y por qué los usa? Por diversión, no los necesita. Ajá, ocupa lentes interesantes, pero solo por divertirse. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de Rosy. Rosy is pretty tall for her age. Okay. ¿Qué querrá decir? Rosy es muy alta. Muy joven. Perdón, muy alta. Para su edad. Ajá, okay. Ajá. She has long blonde hair. Pelo rubio bien largo. Pelo rubio largo. Usa lentes de contacto. Ajá. Ajá. ¿Qué quiere decir con she just turned 10? Acaba de cumplir 10. O sea, apenitas está cumpliendo 10 años. O sea, acaba de llegar a 10 años. Por eso ella, o sea, empieza describiendo, es bien alta para su edad, tiene cabello largo rubio y usa lentes de contacto. Bye. Empezó a llover bien fuerte aquí. Vamos a ver. Ajá, Tim's about 23. He's fairly short. Fairly short. Okay. His hair is a ver si lo puedo retroceder un poquito. A ver. His hair isn't very long. Ajá, tiene pelo largo. Es chiquito y algo gordito. Y tiene pelo largo. No, it's not his hair isn't very long. Uy, espérenme, que aquí está otra cosa. Perdón. Está molestando esto. Lo siento. Vamos a poner aquí esto, porque siempre me molesta esto en la pantalla. Ay, no sé. A ver. Vamos a poner aquí. No me deja hacer nada ahorita. Aquí está. Ok. Se quedó pensando. Ush. Se trabó la compu un poquito. Bueno, me la voy a deshacer aquí. A ver, vamos a seguir escuchando. Tim. Ajá, ¿qué dijo de Tim? He's fairly short. Es muy pequeño. Es bien pequeño, ajá. ¿Qué más? And a bit heavy. Es un poco pesado. Gordo. Sí, un rellenito. Rellenito, ajá. Fornido, lo que se diría acá. Ay, creo que se vuelve a trabar este volado. Su cabello no es largo, no es muy largo. Tener que volver a poner porque se trabó, ya no volvió. Ya no volvió a dar play. Vamos a darle refrescar. Qué malo está este audio.
Bien malo. ¿O será la Inter? No, la Inter está bien.